Amigos de la Tijera Lucha Libre, el mismísimo Rocambole Junior, vaya batalla, me imagino dolorosa la derrota. Es un campeonato, pero lo dijiste, eso no es lo importante es lo que viene. Y le exiges a Abrazo Celestial, se quede en este triangular, quieres ya su máscara, no hay vuelta de hoja. Es lo que yo quiero, ya no luchamos más, ya nos metieron como con 16 cuates, cabrón. Yo ya no quiero nada más que estar en un mano a mano directo. Brazo, hoy me ganaste bien. No hay excusa, no hay pretexto. Está bien, pero recuerda que el único que me hace falta vencer es a mi ego. ¿Por qué? Porque la gente dice, me tira, yo veo todo. No importa. Yo quiero que la gente vea cómo el único villano que no es villano, el villano azul, obtiene un triunfo y una de las mejores luchas de máscaras contra máscaras de la dinastía imperial. Mira, lo estás diciendo, rencillas que son heredadas, se han dado con todo, han dejado sangre, sudor, lágrimas arriba del cuadrilátero. Falta esta cereza del pastel, que es este. Sí, falta la cereza del pastel, pero como yo lo dije, no me importa cómo sea ni las reglas que tenga. Yo solo quiero tener esa máscara en mi vitrina. Y si es así, intervenga quien intervenga. Yo, el villano azul va a obtener esa máscara. Muchas gracias y perdón a los que me vinieron a apoyar y no triunfé. Pero eso sí, como yo le dije, Abrazo, tú me ganaste la primera, el mano a mano. Ya me ganaste el campeonato. La tercera, esa sí te la gano. Lo dices, ¿no? Pocas veces se ve a un gladiador traer una porra tan sui generis como la tuya. Y pues vaya que han hecho ruido, vaya que se han hecho presentes y han hecho mella también en cada uno de los rivales. Así es, la Rebel más villana de los Pumas nos están apoyando, el mejor equipo, señores. Así es que estén al pendiente de nuestras funciones, pueden toparse con grandes cosas. Y recuerden, ni rudos ni técnicos, simplemente villanos. Muchísimas gracias, como siempre.